opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Para que tome medidas, hay una manifestación de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el Congreso del Estado, han denominado en defensa de la autonomía. En el Congreso está citaron a las 9, pero ya hay mucha gente ahí, puede haber problemas en la circulación por el Pedro Infante, y me dicen que se ha cerrado el acceso también de juntas de Lumaya. Para que tome previsiones viales, insisto, en el primer cuadro de Culiacán, particularmente a la altura del Congreso de Sinaloa. Saludo con gusto a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Javier Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, pues el día de hoy vamos a hablar de servicios públicos. Fíjense, se quejan en Mazatlán de la situación que se vive con los drenajes colapsados en diversos sectores del puerto. En particular, se están refiriendo algunos vecinos del puerto de Mazatlán, incluso a socavones, así se lo dijeron a nuestro compañero Luis Atarain, en el caso de la avenida de El Sol. En esta situación, en la zona cercana al arroyo Jabalíes. Yo no veo gente que se agacha, pero no gente así que llegue como la primera vez, un montón de carros. Esos son los meromeros, ¿no? Uh-huh. Un montón de carros que se pararon aquí, se pararon allá, y que dijo el señor que se podía caer. Pero la gente no respeta. Se han llevado estos camionetas grandes, se la han llevado hasta allá, esos naranjas hasta allá. Antes mandaban una muchacha, ya no la mandaron. Ya no mandaron a la muchacha, ¿sabes? En el caso de los Mochis, pues hay quejas también por los drenajes colapsados, incluso en el acceso a la ciudad, caso López Mateos y Batis. Los olores son tremendos, se queja la población. Hombre, es una barbaridad. ¿Qué hacemos? ¿A quién le decimos? ¿Con quién nos quejamos? ¿Qué hacemos? Si estamos invadidas de aguas negras ahorita y todo lleno de agua. Y nadie hace nada. Pusimos unas tablitas ahí, tenemos reporte de Japama, tiene 2 semanas ya, y pues hasta la fecha pues no se ha presentado nadie. De hecho, el agua corre hasta el bulevar. Es una regularidad normalmente en la ciudad, ¿no? Ya hemos estado observando este tipo de situaciones. Aguas, y no nada más aquí, yo que pues me paseo por toda la ciudad, sí me ha tocado observar en diferentes sectores. Esta situación no sé a qué se deba realmente, pero sí están colapsados, parece ser los drenajes. Independencia y Rosales y varias cuadras que corre el agua negra, también se quejan los vecinos, dicen tan bonito los Mochis y tan apestoso que está, así literal. ¿Y qué le digo de Culiacán? Pues lo que ha proliferado son los problemas con el agua potable. Hoy se registró, bueno, anoche, una ruptura de una línea de 36 pulgadas que mantiene con poca o nula agua en colonias del sur. De nueva cuenta, es el sector de la planta San Lorenzo. Javier Cabrera, pues hay crisis, no sé qué pasa en las juntas de agua, hasta en las que eran grandes y que estaban más estables en el pasado, hoy están en crisis, no pueden controlar los drenajes, los socavones o la calidad de los sistemas de agua potable. Bueno, aquí llama la atención que... Han mejorado el cobro, pero no el servicio. Aquí lo que llama la atención fue a raíz de los cambios que estuvo en la junta de agua potable. Se dice que se ingresaron personas sin perfil, fueron separados de sus cargos. La mayoría de la gente que tenía mucha experiencia, que conocía muy bien cómo trabajar, y hay que recordar que en una de las obras que se hizo dejaron sin agua varios días, lo que nunca había sucedido en Culiacán. Se habla de que hay un problema de financiero que hoy estamos viendo, no sabemos si no está generalizando muy bien el cobro o están haciendo inversiones que no debían de ser y que no tienen capacidad económica. Pero empecemos por el puerto. El puerto de Mazatlán tiene ya pues muchas décadas. Hay una muy poca inversión que se ha hecho en la junta de agua potable, pero también ha habido quejas en el sentido de que no se logra recuperar necesariamente los cobros del servicio, que hay mucho robo de agua potable, incluso en un tiempo se atribuía a los grandes hoteles que se roban el agua o que consumían grandes volúmenes y que no estaban pagando. Bueno, se conoce incluso que en este último carnaval hubo la intención de que se quemara el mal humor a funcionarios de la Junta de Agua Potable anteriores, porque se dice que se han encontrado graves irregularidades. De por sí que esa junta trae graves problemas económicos ya hace mucho tiempo. Bueno, pues Mazatlán, el problema es que no ha ido, el desarrollo de Mazatlán es bastante acelerado, pero no va
acorde con los servicios públicos que se requieren. No se ha logrado pues resolver la problemática que traen de años anteriores de reparar o suplir todas las viejas instalaciones, tanto de drenaje como de agua potable. Hoy el problema del agua se dice que está solucionado porque sí hay de dónde abastecer el agua. El problema es cómo trasladarla y cómo llevarla a los hogares, a los hoteles, a las industrias, que es un grave problema y que se requiere bastante dinero y recursos económicos que no se tienen en estos momentos. ¿Qué pasó en la ciudad de Los Mochis? Una ciudad de Los Mochis muy bien trazada, muy bien diseñada, que mucho tiempo se presumió que el agua potable era consumible. Tú llegabas a un hotel y te decía que podías consumir porque tenía una excelente calidad. No había problemas. Sin embargo, en las últimas administraciones, sobre todo desde la pasada, que se dejó de invertir y se dejó correr toda la situación que se fue presentando, colapsándose los servicios de agua potable y drenajes, pues esta nueva administración también, que parece ser que no le hayan cómo encontrar la solución, y sobre todo porque ha habido bastantes cambios en esta paramunicipal. Y si metes a gente sin perfiles técnicos y con perfiles políticos, ese es el problema de las juntas de agua potable. Llevar ahí a gente sin un perfil y que además tiene aspiraciones políticas. Entonces, esto no funciona, no hay buenos cobros, no hay rentabilidad económica, y el problema del servicio lo está padeciendo por las tres principales ciudades. ¿Y qué habla de Guasave? No, hombre, ahí Guasave, la situación ahí está mucho peor. El problema de abasto, ¿no? El problema de abasto, pero también se habla de que más de un 40, hasta un 60% de los usuarios no pagan agua potable. No la pagan. Mucha agua potable se destina a otras actividades, incluso agrícolas o para ganado, lo cual está prohibido, y no pagan lo necesario para recuperar, y esa junta pues está prácticamente en una crisis financiera muy grave. Esa es la situación casi de todos los municipios. Lo que llama la atención es Culiacán, que no tenía ningún problema aparente y se veía una buena administración, un servicio rápido, una solución rápida a la problemática. Hoy vemos que no tienen esa habilidad. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, voy a dar una explicación política de esto muy arismendiana, ¿no? O sea, o sea, los servicios públicos o la prestación de los servicios o la prestación de los servicios gubernamentales es como ir al restaurante. O sea, bueno, sí. O sea, es como ir al restaurante. Tú vienes, te sientas y es el mesero. Entonces, al mesero le pides hoy la carta, le ordenas, estás. Entonces, hay un cocinero y hay un administrador del restaurante, ¿no? Entonces, pudiera ser que el ayuntamiento es como los meseros, es quien da la cara, es quien ve al cliente. La cocina es como un gobierno estatal, o sea, ahí están viendo cómo y de qué manera distribuyen los platos, todo, o sea. Y la administración del restaurante es como un gobierno federal. Entonces, cuando pasa algo, del índole que sea, del fuero que sea, todo va a dar al ayuntamiento. O sea, Francisco, cuando si te dan un plato así en el restaurante, no vas a la cocina, ¿no? Le dices al mesero, ¿no? Se le dice. Bueno, hay veces que sí, hablo con la cocinera. Es capaz de. Ah, bueno, es que. Y bueno, también al dueño. Tienes como alimentarte con. Así es. No, y luego llegas al restaurante. ¿Quién está en la cocina? Está Brenda en la cocina, sí, digo, ah, quiero esto. Bueno, quiero esto. Ah, bueno, ok. Llego a Lo Mono y digo, está Víctor Lara, quiero sí, esto. Sí, quiero esto, sí, o sea, sí. Es la confianza, pues. Es la confianza. Ah, pues en función de eso, tú vas viendo cómo y de qué manera le vas a, como ciudadano, a decirle o alzar la voz sobre las situaciones que están pasando en un municipio. Y mucho tiene que ver también la prestación de servicios en cómo recauda. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, los municipios, por ejemplo, de 10 pesos que entran a los ayuntamientos en general, 8 o 9 provienen de la federación. Aquí en Sinaloa, si nos vamos a los presupuestos a la ley de ingresos y a los presupuestos de egresos de los ayuntamientos, tendríamos que en Culiacán más o menos de 10 pesos, 6 vienen de aportaciones y participaciones federales. Mazatlán se va más o menos a casi 5 pesos. Ahome sí se va a 7,
y Guasave le pega los 8 pesos. 8 pesos. Entonces, sí, entonces, obviamente esto, esta situación hace que dependan de la federación en cuestión de uh-huh. recursos, y obviamente también para tener dinero, o sea, tienen que proveer servicios. Entonces, por eso hay veces que vemos que de cierta forma, cuando no llegan los recursos o no están disponibles, pues vemos cómo los ayuntamientos van perdiendo esa capacidad y ese reflejo para proveer servicios. César Antonio Gurrola dice, son muy buenos para cortar el agua por no pagar rápido, pero no resuelven el pésimo servicio. César Antonio dice, en Culiacán, sector Barrancos, no sale agua. Alesia, no nada más Los Mochis, también Culiacán tiene muchos problemas de aguas negras. Si no, vayan a la colonia Infonavit Umaya, calle República de Brasil. En YouTube nos deja el comentario. Muchas gracias, mucha audiencia hoy en YouTube. Muchas gracias, Teresita de Jesús. A cada rato nos quedamos sin agua por fugas, tuberías muy viejas, no aguantan la presión. Francisco Treviño se queja del centro de Culiacán, todo el pavimento quebrado y es nuevo, malos olores en el centro. Saludos desde el sur de California hasta Guasave, dice Amado León. Y ahorita sigo leyendo, Francisco. Mira, yo creo que es el clamor en la mayoría de los ayuntamientos la calidad de los servicios públicos. Pero ¿dónde se impacta más? En las ciudades de mayor número de habitantes. Efectivamente. Ahora, si tú sacas dos saquitos de cemento y una carrucha y pones a levantar ahí una barda chiquita, inmediatamente te caen inspectores de obras públicas del ayuntamiento. Es decir, tienen una rapidez para detectar eso, porque andan ahí patrullando. Sí. O en otros casos, no sé si todavía se haga, te caerían inspectores del Seguro Social. También. Para ver si los trabajadores, los albañiles, tienen sus prestaciones. Entonces, si tienen esa capacidad de traer inspectores de obra pública para ver dónde tú estás construyendo y a ver si tienes el permiso, y si no, riájale. ¿Por qué no tienen un equipo especial, o si lo tienen, lo desconozco, para que supervisen efectivamente cómo va la prestación de los servicios públicos municipales, recolección de basura, parques y jardines, o sea, limpieza, etcétera? Pero la verdad vemos, no sé en el resto del estado, pero en Culiacán, que es donde vivimos, pues vemos que se pueden hacer cosas buenas. Por ejemplo, se habla de que el ayuntamiento actual de Culiacán trae un récord de calles pavimentadas, pequeños tramos o como ustedes gusten, pero hay arterias principales de circulación que la verdad están dadas al traste, inclusive de repente hemos visto que tapan durante semanas la circulación en algunas vialidades, y cuando ya quitan ese tapamiento, pues dices tú, ya terminaron, y resulta que dejaron un cochinero. Yo la verdad no me he cansado de estar denunciando algunas fallas en esas áreas de obras públicas en Culiacán, pero veo que por un oído les entra y por otro les sale, y bueno, tenemos un Culiacán convertido en un caos. Hay una gran carga vehicular y por lo tanto pues él tiene que estar el mantenimiento más adecuado a las calles. Más sin embargo, no está destinado esto ahí, y tenemos bulevares como el Arjona, Luis Alberto, con los grandes topes ya destruidos, lo cual te hace más daño cuando tú tratas de brincarlos. Y han sembrado Culiacán de topes, y no los pintan, o sea, están... Si tú tienes una ruta, pues ya sabes dónde hay un tope. Pero si alguien no vive por la zona y puede ir de noche o está lloviendo, el ramalazo al carro es tremendo. Y acá voy a volver a insistir, en el tramo entre Bacurimí y la parte de Bellavista, pues yo no sé si no circula por ahí el alcalde o sus funcionarios de obras públicas, pero fue un cochinero el que dejaron ahí, que verdaderamente ahí sí deberían de llevar a veces como para prácticas o algo. Antes había colegios de arquitectos e ingenieros que aportaban su crítica a esta situación. ¿Los hay todavía, Francisco? Y en el caso de aquí, en la escuela de ingeniería o arquitectura, deberían de llevar a los muchachos para decirle, esto no se hace, muchachos. Es decir... no concibo yo cómo se atreven a cerrar semanas vialidades, y ya cuando terminan, pues resulta que nada más les alcanzó para un carril, el otro carril quedó hacia abajo,
con cosas muy peligrosas, porque también cuando van y según echan arriba del asfalto y lo suben 5, 10 centímetros, pues resulta, Luis Alberto, que por ejemplo en el área de Bellavista no hay banquetas. Es decir, la carretera viene al ras del área. La gente tiene que caminar por la. Y eso es muy peligroso. En fin, y podemos ir. La verdad, si hiciéramos todos los días controles remotos en cualquier colonia de Culiacán, vamos a encontrar las gravísimas necesidades y fallas, o muchas veces falta de calidad en la obra pública. No significa que en todas las calles que se han pavimentado con hidráulico estén mal, pero no hagan cosas buenas que parezcan malas, hombre. Sí, es. Nos deja un comentario por acá. Fátima dice: ¿qué pasó en el Congreso? Hay un caos vial, todo el Pedro Infante. Bueno, hay una manifestación de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por acá nos dejan comentarios también de parte de la audiencia. Bueno, desde que hubo cambios en JAPAC, ha habido problemas con el servicio. Es Laura Bermúdez. Se quejan respecto a los servicios, deberían arreglarlos más rápido, dice Silvia Aro. Saludos a Martín Armenta. José Domingo Hernández dice: acuérdense que tenemos el nivel de vida que tiene Dinamarca, no se quejen. Saludos a Abel Insunza, buen martes desde Guasave. Gonzalo Mosqueda también, Lucero Legaspi. Bueno, mucha gente. José Eduardo Lecona dice: la realidad de las cosas es que los programas no están bien estructurados y se les da tinte político. Bueno, se refiere a los programas que tenemos en entrevista con Carlos Torres. Verónica Herrera, a propósito de lo que decía Francisco, dice: por la carretera Culiacancito en Bacurimí pavimentaron a medias, se perdieron los topes, y así como dice Francisco, es grave el problema, lo hemos estado reportando. Entre muchos otros comentarios, Javier, vamos a conclusiones. Sí, el problema de los servicios públicos, sobre todo que tiene que ver con agua potable y drenajes, o sea, es una problemática que tiene muchos años. En Culiacán parecía ser que la situación está más o menos controlada, que por lo menos la Junta de Agua Potable no tenía problemas financieros graves, pero sí hizo una modificación ahí con funcionarios públicos. A raíz de que llegaron estos nuevos funcionarios públicos, que hubo un desmantelamiento total de la Junta de Agua Potable, todas las personas, que los técnicos que tenían muchos años trabajando ahí, que conocían muy bien cada sector y cada situación y cómo actuar al momento de que se presentara una emergencia, pues lo vimos, ¿no? El año pasado, que dejaron cientos de colonias por varios días sin agua, cosa que nunca había sucedido. La versión es de que por las personas que hoy están al frente no tienen conocimiento, no tienen personal y son personas que no tienen la capacidad necesaria. El problema también parece la recaudación. El problema de la recaudación, Culiacán se decía que estaba buen en términos generales, no estaba al 100%, pero es otro tema, que tienes que necesariamente tener un esquema de recaudación buena para que tenga capacidad la Junta de Agua Potable. El problema es que metas por compromisos políticos a personas sin perfiles, que esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, y luego metes a personas con perfiles que tienen aspiraciones para convertirse en alcaldes, y empieza el problema de hacer condonaciones y empieza a bajar la recaudación. En Ahome, lo que estamos comentando de haber sido una ciudad ejemplo, con muy buenos trazos, muy buena habilidad, está convertida en un verdadero caos y con este problema de agua potable, y que ha habido cambios continuos en la Junta de Agua Potable. ¿Por qué? Porque está viendo que las personas que estás poniendo al frente no están resolviendo el problema, ni están resolviendo la recaudación, ni están resolviendo todos los problemas, y además los problemas que había heredado de la anterior administración, que dejó totalmente destruida. Y Mazatlán, bueno, pues Mazatlán trae muchos años con problemas. Me comentan que incluso desde la época del Diablo Higuera se había hecho un estudio de las necesidades que tenían de reparar todo el sistema de red, porque es un sistema bastante viejo, y además porque ya se venía a venir un desarrollo bastante acelerado urbano que iba a requerir y que tarde o que temprano iba pues a repercutir con graves problemas lo que se está viviendo actualmente. Esa junta tiene problemas financieros muy graves, y si tienen que hacerse una revisión, van a salir muchas cosas de la anterior administración y de la actual administración que heredó. Y del anterior, pues, anterior, sí, que se ha ido agudizando. Y dicen ahí. No, y además traen problemas el actual alcalde de juicios que están a punto de perder o que ya perdieron, sí, de liquidaciones por demandas
de miembros del sector privado. Y en AOME no arreglan fugas de aguas negras, ¿eh? Porque dicen, es que ahí hay unos vecinos que no han pagado el agua. Y los vecinos pues dicen, no pago porque no me atienden, ¿no? Así. Es un cochinero, entonces, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y la verdad es que pasa uno por la institución y pues sí es una pena, ¿no? El estancamiento que se tiene, no ha evolucionado, lamentablemente. Esto que dice Radio Escucha del Infonavit Umaya es cierto, a mí me tocó, sí. Me ha tocado pasar dos veces, por lo menos hace tres meses, sobre una de las calles, creo que es esta calle que está atrás de la Plaza Ley, que hay una fuga constante de aguas negras. Pero constante es de aguas negras. Ah, no, todavía está. Esa todavía está. Tiene más de tres meses. Sí, yo no sé cómo los que viven ahí. Le quieren comprar algún pastelito. Y hay un colegio ahí, ¿eh? Sí, bueno, así adelantito el colegio. A colegio, pero además pasas y está brotando, ¿eh? Sí, claro. Está brotando. Ahí está. Y tienes más de tres meses. Y no pasa nada. Y la junta, ¿no? De agua potable. Sí, creo que la obra que están haciendo por el José Limón, allá donde estaba el Lowe's, ¿te acuerdas? Sí. Parece ser que tiene que ver con eso. Y allá empezaron a trabajar. Ojalá y continúen hacia el sector que mencionas. Pero deben intervenir para evitar. Va para largo, así es. Porque además es un problema de contaminación. Totalmente. Milton. Bueno, parte de lo que comentas, Javier, también agrégale, o sea, la falta de servicio, de tubería, todo eso, la sequía. O sea, ahorita, por ejemplo, Ciudad de México, ¿cómo están con el sistema Cuchamala? Casi están ya para llegar al día cero, pues ya para que se acabe el agua. Entonces, sobre eso, con esta situación, con esta red de alcantarillado, con la red de drenaje colapsada, por mucha legitimidad política que tengas o por muy gran aparato político que tengas, cuando se cae la luz, cuando los drenajes empiezan a apestar o el agua no sale, esa legitimidad empieza a erosionarse, ¿no? O sea, no digo que vaya a pasar ahorita en las elecciones, pero si no ponen atención los alcaldes en la cuestión de baches, recolección de basura, alumbrado, lo normal. O sea, ya no pedimos que nos los tengan bien como para traer inversión. No. O sea, lo que queremos es buenos servicios para hacer nuestras formas de vida. Porque nomás no te recogen la basura y a cada rato llegan, por ejemplo, de Mocho o de Mazatlán. Oye, que fulana colonia, no recogen la basura. Ahorita, la parte de los drenajes colapsados. Entonces, empiezas tú a ver ese tipo de situaciones y dices, bueno, o sea, ¿qué está pasando en lo político y en lo administrativo se descuidó? Entonces, tú ves ese tipo de situaciones y la gente dice, hey, espérate, o sea, a mí me gusta mucho mi ciudad, pero chécate los olores. O sea, Mazatlán es precioso, el mar, todo lo que tú quieras. Sí, pero ve los servicios que hay. Y el extranjero. Salte del malecón. Salte del malecón tantito, ¿no? Para que veas. Entonces, ves ese tipo de situaciones y dices, o sea, ¿qué tipo? Y no es de ahorita, esto viene de siempre. ¿Qué tipo de administraciones o de andamiajes hay en la administración pública locales que día, que cada año, cada tiempo estamos hablando de la pésima provisión de los servicios públicos? ¿Por qué? Porque no hay andamiajes que permitan que el ayuntamiento pueda proveer mejores servicios públicos. Y ese es un factor para atraer inversión. Los servicios y la calidad de vida que provees desde el ayuntamiento. Pero eso, pues, no se ve. Francisco. Fíjate, si mal no recuerdo, desde el tristemente célebre sexenio de Enrique Peña Nieto. El demócrata. El demócrata, el licenciado Peña. Sí. Salieron con el numerito de encuestar nuestro humor social, es decir, cómo andamos del humor social vinculado a la calidad de vida y a los servicios públicos que se nos brinda, etcétera. Yo, imagínate, ahorita si haces una evaluación, pues cómo andará el humor social con ciudades, pues prácticamente, en primer lugar, intransitables, no únicamente por la pésima calidad de los servicios públicos, la inseguridad, o sea, el tejido social se tensa demasiado, los inversionistas peor tantito porque pues no saben en qué momento les van a ir a pedir cobro de piso, etcétera, asaltarlos, despojarlos, el robo de vehículos, en fin. Entonces, yo le pregunto al auditorio, ¿cómo anda su humor social? ¿No? En ese sentido. Pues pero una fuga apestosa, imagínate. No, pues imagínate. Imagínate pasar la comida. Fíjate que el tiempo que estuvo al frente aquí en Culiacán, en Japac, Chuy Higuera Laura, yo era como una especie de inspector honorario. Y
le decía, Chuy, hay una fuga en tal parte. Se atendía inmediatamente. O si te hablaba alguien, algún conocido, oiga, fíjese que acá estoy en la colonia República Mexicana y tengo un problema este del drenaje, que se está... Inmediatamente había brigadas, no sé, un excelente servicio. Ahorita, como dijo ahorita Cabrera, lo que mencionaba, no pasa nada. No pasa nada, y bueno, lamentablemente esa es la situación. Entonces, es muy importante que se apliquen las autoridades, los ayuntamientos. Pues como dice Milton, ya no la queremos con chongos, como decía mi mamá Amelia, que en paz descanse, pero algo que más o menos nos tenga el humor social contentos, porque el otro día me preguntaba mi nieto mayor, ¿qué es eso del predial, tata medio? Cuando le dije que era el predial, pero ¿por qué estás pagando por algo que ya pagaste? Por eso se llaman impuestos. Esto es a chaleco o a bachoquito, le dije entonces. Y se supone que de ahí nos prestan los servicios. Y me dijo, ¿cuáles servicios? Me dijo, si por donde quiera hay hoyos. Bueno, efectivamente, entonces, no sé, pero en este caso creo que los alcaldes deben de aplicar, si las alcaldesas deben de tener un gabinete, darle seguimiento a eso. Yo no me he cansado de pedir aquí en Culiacán que el ayuntamiento, con la tecnología que tenga, pues nos tengamos acceso a una página especial para que nos digan, no transiten mañana por tal parte porque hay obra pública. No, a la hora que se les da la gana, nos echan a perder el humor social, si es que lo tenemos. Dice Fidencio Manuel, por José Forticio Universitario está quebrado el pavimento, en el tema de asfalto vienen a exhibir a la empresa que bachó el tramo de la Presita Culiacán, es un tramo tan corto y tan mal hecho, dice Rafaelo, saludos Rafael. Ángel Peraza dice, en muchas ocasiones cuando hay una fuga en el municipio que se arreglen una fuga, pero dejan el socavón, dice. ¿Sí? Fátima Rosa, socavón que tienen en Rendón Niños Héroes en Los Mochis, sigue ahí, arreglaron el colector Niños Héroes, quedó bonita la calle con el mismo nombre, pero el socavón ahí sigue, ya ni letreros le dejaron, dice, está muy peligroso. Marcos Soto, Boulevard Agricultores en Culiacán, Colonia Vistahermosa, hay una fuga de aguas negras por una alcantarilla que tiene meses sin ser atendida. José Luis de la Rosa dice, como dice Cantinflas, ahí está el detalle, pone gentes al partido, no acorde a la profesión. Y bueno, muchas opiniones sobre el tema que estamos abordando. Por acá Gabo Morales decía pues que hay pues muchos problemas de drenajes justamente en la ciudad de Los Mochis. Pues en Los Mochis yo no sé desde cuándo no hay un buen gerente de Japama con perfil y que le entre, pero hace mucho. Y con el perfil de Gerardo Vargas Landeros, pues creo que debería haber puesto más cuidado al tema, porque él estuvo ahí en la junta. ¿En Mazatlán? En otros tiempos, y en Los Mochis, en otros tiempos, cuando las juntas eran más eficientes. ¿Y en Mazatlán tuvo también? Sí. Bueno, pues este tema de las juntas de agua potable se ha convertido en un verdadero problema, en una verdadera carga. Incluso, pues ya estamos viendo aquí la capital del estado, que era una de las que se decía que estaba muy bien administrada, no tenía graves problemas, y bueno, iba atendiendo de acuerdo a las necesidades que se iba presentando, a veces no con la celeridad que se requería, pero hoy estamos viendo que está con graves problemas, hay muy mala organización, no tienen el personal adecuado, no parece ser que no atienden las demandas que se están presentando, incluso en zonas residenciales, que continuamente pues hay fugas de aguas negras y se tardan bastante tiempo en responder. O sea, algo está sucediendo en la Junta de Agua Potable. Y el resto, pues Mazatlán ya trae una tradición. AOME, bueno, pues está colapsando esta Junta de Agua Potable porque ha habido cambios continuos en esta paramunicipal, y ninguno de los que ha llegado pues ha resuelto el problema que heredaron y que se les ha ido acumulando. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Pues alcaldear es hacer no solo política, sino tener empatía, saber escuchar y saber responder de una o de otra manera a las exigencias de la gente. Pero ahorita, pues, vamos a ver cómo en este proceso político caminan por los procesos administrativos. Pero vean cómo hay colapsados los servicios públicos en algunos ayuntamientos. Muchas gracias, Milton. Francisco. Y ahí está el meollo del asunto, o sea, la calidad que te prestan en los servicios públicos municipales. Dice don José Luis de la Rosa Silva que no leíste su comentario. Sí, sí lo leí. ¿Sí lo leíste? Sí, ¿cómo? Ah, no. Bueno, para que sepan, José Luis de la Rosa, Matarile y Lirón. Y pues bueno, vamos a ver si algún alcalde o alguna alcaldesa escuchó no el contenido del tema, sino la retroalimentación del auditorio,
donde está prácticamente pues denunciando las fallas que hay en muchos de los municipios y de las ciudades de nuestro Sinaloa. Y finalmente, pues envío un fuerte abrazo a toda la familia y al fuerte de don Sergio Villaseñor. Don Sergio Villaseñor falleció esta mañana, era uno de los pioneros y un ícono prácticamente de la promoción del turismo en todos los sentidos, y la verdad es un hombre queridísimo allá en nuestro pueblo mágico. Y bueno, pues hoy nuevamente el fuerte estado de luto, y los abrazo con todo el cariño y afecto que le tengo a esa familia. Fuerte abrazo. Gracias, Francisco. Buenos días, señor. Así nos despedimos. Catherine García, buenos días. Luis Alberto, en la colonia Las Quintas, por El Dorado, dice, entre Doctor Mora y Álamos, todos los días brota el drenaje, es insoportable el olor justo fuera de una universidad. Y bueno, José Román dice que ese tipo de cosas le recuerda pues las situaciones que se viven en países mucho más pobres como Cuba. Saludos a César Polo Rosales. Bueno, muchísimas opiniones también que nos siguen llegando. Vamos a retomar el tema si es necesario. Síganos enviando casos, por favor, en todo el estado. Y en Los Mochis, pues nos insisten qué pasa en López Mateos y Batis. Es insoportable el olor, y más adelantito en López Mateos y Ángel Flores también, y Rosales e Independencia, en el primer cuadro de la ciudad. Así nos despedimos, se queda bien acompañado en Que Vibra el Show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.